¿Cuáles son los mejores hashtags para salir en el para ti? ¿Para qué sirven realmente los hashtags? ¿Cómo sé qué hashtags debo usar? ¿Hay un número máximo de hashtags que debo utilizar? A todas estas preguntas voy a responder en el vídeo de hoy. Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Mi nombre es Paul Corominas y aquí en este canal te traigo todas las novedades relacionadas con las redes sociales, así como tutoriales, trucos y estrategias para crecer en ellas. En el día de hoy seguimos con la serie de consejos para TikTok. Si no has visto los vídeos anteriores, te los dejaré por aquí arriba en una tarjetita que ya verás que hay vídeos súper interesantes que seguro que te gustan. En el día de hoy vamos a hablar de los hashtags. Hay muchísimas dudas siempre con los hashtags. En mi cuenta de TikTok siempre me están preguntando: oye Paul, pero este hashtag es mejor que el otro, el número de gente que utiliza el hashtag, el hashtag para ti sirve de algo, cuántos hashtags debo utilizar. Así que en este vídeo voy a aclararlo todo. Primero de todo, debemos entender para qué sirven los hashtags. Los hashtags sirven para clasificar nuestro contenido, para clasificar nuestros vídeos y decirle a TikTok de qué trata nuestro vídeo. Cuanta más información le demos a TikTok de qué trata nuestro vídeo, a él le ayudará para enseñar ese vídeo a las personas adecuadas. Es decir, por poner un ejemplo, si hacemos vídeos de cocina, queremos que el algoritmo le enseñe esos vídeos a las personas que les interesa la cocina. Y para eso debemos poner hashtags relacionados con ese tema. Así que punto número uno, debemos utilizar hashtags siempre que tengan relación con nuestro contenido. Si hacemos contenido de cocina, tenemos que poner hashtags de cocina. Si hacemos contenido de gym, pues tenemos que poner hashtags relacionados con eso. Gym, fitness, ejercicio, etc. Si hacemos contenido gamer, pues lo mismo. Gaming, gamer, el videojuego, videojuegos, el videojuego en cuestión que estemos subiendo, lo que sea. Eso es súper importante porque veo que hay gente que intenta poner hashtags populares para intentar crecer y esto no funciona. Al contrario, esto te perjudica. Siempre hashtags que tengan relación con tu vídeo. Segunda pregunta que se repite muchísimo en los comentarios: ¿el hashtag para ti o el hashtag for you sirven de algo? Pues no, evidentemente no sirven absolutamente de nada porque esto no le está dando ninguna información a TikTok. Hay gente que pone el hashtag para ti con la intención de que eso le ayude a salir en el para ti. Pero amigo, todos queremos salir en el para ti. Eso no sirve absolutamente de nada. Son lo que llamamos hashtags genéricos. Hashtags que no es que te perjudiquen, pero es que tampoco aportan nada. Otra pregunta que me hacen mucho: ¿sirve de algo tener un hashtag propio, un hashtag con tu nombre de usuario? Pues la verdad es que no, no sirve de nada porque nadie va a posicionar los vídeos por encima de ti. Con eso quiero decir que al final no sirve de nada porque si alguien te busca a ti va a encontrar tu cuenta y tus vídeos, aunque no utilices ese hashtag. Por lo tanto, lo utilices o no, es completamente irrelevante. Otra pregunta que también se me hace mucho: ¿debemos utilizar los hashtags que tienen más vídeos y más visitas o los hashtags que tienen menos? A ver, este dato también es bastante irrelevante, pero lo que sí que es cierto es que en los hashtags pequeños es más fácil posicionarte. Eso significa que cuando la gente busque contenido de ese hashtag en concreto, pues si hay menos vídeos que tienen ese hashtag, es más probable que salgas en la parte de arriba. Pero vamos a ser sinceros, en muy pocas ocasiones se busca contenido a través de los hashtags, así que no deberías preocuparte por eso. Otra pregunta: ¿puedo utilizar hashtags diferentes o siempre tengo que utilizar los mismos hashtags en todos los vídeos? Pues a ver, como os digo siempre, lo bueno es que la cuenta esté como especializada un poquito en algo. Eso no significa que tengáis que utilizar los hashtags iguales siempre. Podéis utilizar algunos que los pongáis siempre porque siempre tienen relación con vuestro contenido, pero si hacéis cosas diferentes, podéis poner hashtags diferentes, no hay problema. Y vamos con la última pregunta y es: ¿hay algún límite de hashtags? Pues sí, como máximo podemos poner 8 hashtags en nuestros vídeos de TikTok. Más de ese número es considerado spam por la propia plataforma y lo que nos puede pasar es que esos vídeos no salgan en el para ti. Igualmente, 8 me parece un número innecesario. Yo siempre recomiendo utilizar entre unos 4 y 5 hashtags. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber dado respuesta a todas las preguntas que me hacen referente a los hashtags de TikTok. Recuerda que tienes vídeos por aquí que también explico un montón de tácticas y estrategias de TikTok. Y nada, por mí esto ha sido todo. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.